Bueno, aquí vengo para Chorra y después de mucho tiempo al supermercado. A ver, ahí solamente hay una señora esperando. Está el parking prácticamente todavía vacío. Y no son las 7 de la mañana todavía. Y por eso salí temprano para ser de las primeras en comprar y salir rapidito. Bueno, así está el Walmart. Se quiera ver, hay muchos espacios vacíos. Muchas cosas veo que no hay. También bastante lugar vacío. Lleva una de esas. De esa o de la de abajo, ¿no? Cualquiera de las dos. Una grande y una pequeña. ¿Una de cada una vas a llevar o una? Es lo que te estoy preguntando, que cuál de las dos. Son las 8 de la mañana. Pues lleva ropa y bastante. Vamos a ver si hay. ¿Dónde tengo que poner el ketchup? Oh, esto. Necesito esto. Este y dos. Espérate, deja ese, échame uno de este. Bueno, pero el vinagre lo están vendiendo como que fuera oro. $9.47 ese pote de vinagre y de la marca de aquí. Cristo, malo. Está fuerte. ¿Dónde estarán los?
para Sergio. Voy a ¿no encontraste? Vamos a ver si está por aquí porque siempre está dando. Están aquí. Y las sopas están ahí, ¿verdad? Por si no me gusta. Pero son muy grandes. Otra, acá hay más. Y luego coge la hora.
trompas. Los otros. Ya se acabaron en casa, ¿verdad? ¿De camarones no te gustan? ¿Aquellas de qué son? ¿Bif? Son buenas, pero están de... Pero es una caja. Es chim, saben bueno. A mí me gusta. Vamos a ir para allá. De la marca de aquí de la tienda, de los churros esos larguitos que le gustan a tu papá, de queso. Yo creo que están bastante para allá. Esos no son de cerquita ni nada, o sea, mira aquí, $15. Si quiero hacerlo de aquí, que quede lo bien.
paquete, pero yo no sé.